¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más aquí a Como en Casa en Radio Televisión Marbella. Hoy es lunes y nosotros que empezamos como siempre la semana pues desde el punto de vista informativo con la Junta de Gobierno Local que va a comenzar en breve, así que directamente nos vamos hasta la sala de usos múltiples donde ya está a punto de comenzar esa comparecencia del portavoz del equipo de gobierno Félix Romero. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa de Junta de Gobierno Local, como la de todos los lunes, en la cual pues queremos destacar básicamente un asunto del cual les voy a hablar ahora a continuación y que hemos destacado en la Junta de Gobierno Local. En primer lugar, decirles que, como siempre, son muchos los asuntos de índole cotidiana. Están ustedes acostumbrados a que les hable también de las licencias urbanísticas que se llevan a cabo en la corporación, puesto que son una constante que hemos tenido en todas las juntas de gobierno local que hemos realizado desde que se inició la legislatura, pues dando prueba de que efectivamente el trabajo sobre un nuevo plan general de ordenación urbana no paraliza la ejecución, la consumación en definitiva del plan vigente que todavía tenía posibilidades de desarrollo. En este caso en concreto hemos tenido dos licencias de viviendas de lujo, en este caso hablamos de unos 2 millones de euros de inversión en total. Pero le queríamos o quería yo destacar la dación de cuenta que hemos realizado en la Junta de Gobierno de la puesta en servicio de la Sala de Asistencia Técnica al Ciudadano. Una sala de asistencia técnica que está contigua a estas mismas dependencias, justo en la entrada del ayuntamiento. Una sala técnica que, para comprender realmente el planteamiento que nosotros hemos llevado a cabo en esta corporación desde hace ya pues, varios años, hay que hacer un poco de historia. Nosotros, en torno al año 2019, iniciamos la integración del Ayuntamiento de Marbella en el proyecto STORC, que es el programa europeo de interoperabilidad a nivel de administración electrónica. El programa STORC establecía una serie de obligaciones, como la creación de una oficina clave y la utilización de un sistema que iba a permitir implantar en nuestra ciudad el sistema de identificación homogéneo que existe en toda la Unión Europea. El programa STORC establecía la posibilidad, en definitiva, de que cualquier ciudadano de la Unión Europea pudiese identificarse y realizar gestiones en el Ayuntamiento de Marbella sin necesidad de tener una gestión ulterior, sino simplemente con la previa validación de su identidad que se había realizado por parte de su administración originaria. Un señor de Alemania podía pedir cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de gestión en el Ayuntamiento de Marbella sin necesidad de tener pues, ningún tipo de gestión previa anterior de identificación, ni siquiera NIE, etcétera. Este sistema, el sistema STORC, permitía también, por eso era un sistema de interoperabilidad, que esos residentes extranjeros en nuestro municipio pudiesen realizar cualquier tipo de gestión a través de un sistema de ventanilla única en sus propios países de origen. Yo no les oculto que para nosotros este sistema era un sistema pues verdaderamente vital, teniendo en cuenta el corte, la fisonomía que tiene este municipio, donde conviven un número importantísimo de nacionalidades y donde una parte muy importante de esa bolsa de residentes internacionales pues son ciudadanos de la Unión Europea. Como les decía, el planteamiento pasaba por la creación de ese programa, o sea, por la creación de una oficina clave que también, bueno, pues de alguna forma gestionase esa interoperabilidad, gestionase esa posibilidad de establecer esa identificación en términos de homogeneidad en la Unión Europea, incluso para aquellos que no se hubiesen identificado hasta ese momento, ya sea en sus países de origen o fuesen españoles que fuesen a viajar hacia el extranjero. Esa oficina clave se creó, ha tenido una gestión pues bastante importante desde el Ayuntamiento,
pero nos dimos cuenta que había que dar un paso más. Y el paso más era precisamente el crear una sala de asistencia técnica que permitiese que aquellas personas que con un nivel de privacidad quisiesen realizar cualquier tipo de gestión del ayuntamiento y que por circunstancias pues de ser residentes en otros países, de haber venido en unas vacaciones o simplemente por cuestiones de brecha digital, pues por la edad, etcétera, no tuviesen acceso a equipos informáticos que les permitiesen hacer de forma cómoda esos trámites, pues ante esa necesidad pues teníamos que buscar algún tipo de respuesta. Y la respuesta es precisamente esta sala de asistencia técnica al ciudadano. Esta sala de asistencia técnica al ciudadano, que está, como les decía, ubicada justo a la entrada del ayuntamiento, está configurada como con tres puestos de trabajo que permiten hasta tres personas simultáneamente realizar cualquier tipo de gestión pública a través de esos ordenadores con la garantía total de privacidad. No solo eso, sino que además hemos establecido un sistema de apoyo por parte del Servicio de Administración Electrónica de esta corporación, de forma tal que permanentemente las personas que quieran venir a realizar cualquier tipo de gestión, por no tener los medios para realizarlo de otra manera, pueden contar con el apoyo técnico de los trabajadores de este ayuntamiento. Creo que es un paso adelante, es un paso que permite garantizar todavía más el derecho de acceso a la administración electrónica de los ciudadanos. Creo que vamos a incrementar de una forma muy significativa los 8.400 altas de usuarios que ya hemos tenido a lo largo de la vigencia de la oficina clave, que como les decía, la oficina clave se creó en junio del 2020. Y que gracias a esta situación pues podemos incrementar también las ratios de actuación en materia de administración electrónica. Actualmente el 70% de los registros que se han hecho a través de sede electrónica, demostrando que efectivamente esta vía es la vía del futuro, es la vía más cómoda, la vía más segura. Y ahora, pues gracias a estos sistemas que hemos implementado, pues la que ofrece también mayores garantías y mayor trazabilidad de cualquier reclamación, cualquier solicitud, cualquier escrito que presenten los ciudadanos. En definitiva, vamos a hacer también una serie de cursos de formación que se van a realizar para poder llevar adelante esta herramienta y esta sala de asistencia, garantizando que no solo las personas que vienen de fuera, sino también el personal del ayuntamiento, que como ustedes saben también pues es de distintas categorías y de distintas habilidades, pueda también realizar pues la gran mayoría de sus gestiones, si no tienen otra solución, también a través de esta sala de asistencia, que como les digo está a disposición de todos los ciudadanos y a disposición de todos ustedes también. Decirles para terminar que la instalación de esta sala virtual se ha realizado con cargo a fondos de la Unión Europea, a través de una subvención de la Unión Europea, de forma tal que no supone ningún coste para el ayuntamiento y que la idea es, en un futuro, en función del éxito que tenga la misma, poder establecer pues la posibilidad de que se pueda ampliar y se pueda crear pues más puestos de trabajo para que más personas puedan de forma simultánea acudir a presentar sus solicitudes y realizar sus gestiones. Yo no me extiendo más. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre este tema o cualquier otro, pues yo se la... Bueno, pues ahí está esa comparecencia del portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, explicando ese nuevo servicio que se quiere ofrecer desde el ayuntamiento. Como siempre les digo, tendrán cumplida cuenta de lo que han podido escuchar ahora in situ, en directo, de lo que ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, como de otros temas que se abordarán ya, en este caso en el turno de preguntas, en los servicios informativos de esta casa, a partir de las 2:30 del mediodía, esa primera edición con Roberto Calzada, y 8:30 de la tarde con Roberto Caballero. Nosotros que ahora vamos a empezar nuestro repaso a esa agenda que tenemos de servicio, que empezamos siempre por la previsión meteorológica, que nos indica que vamos a tener una jornada
pues prácticamente ya primaveral, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral durante la mañana, temperaturas que bajan localmente sin cambios, vientos variables flojos tendiendo a componente este. Hoy en Marbella nos espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 14 grados. Vamos a ver también lo que tenemos por delante en esta semana, donde vamos viendo poco a poco cómo las nubes, incluso las nubes altas, van desapareciendo ya a mitad de semana para pasar prácticamente a cielos despejados. Y a partir del viernes, pues nos metemos en temperaturas ya más cercanas al verano, 26 y 25 grados de máxima. Eso quiere decir que seguramente podremos llegar a topes de 30 grados a las horas centrales del día. Así que una semana tranquila, lo climatológico, la que nos espera aquí en Marbella. Vamos a ver también cómo arrancamos la semana en cuanto al coste de la luz. Hoy a 19 céntimos de media el kilovatio, a esta hora se paga a 21 céntimos. Mientras que a partir de las 2 de la tarde empezará el tramo económico, que será de 16 céntimos hasta los 19, y a partir de las 6 de la tarde empieza la parte más alta de la jornada en cuanto a precios, porque irá a los 24 y el tope, que será de 28 céntimos a las 7 de la tarde. Ese será el tramo más caro, de 7 a 8, aunque más o menos, ya digo, 24, 28, 26, 24, hasta las 10 de la noche, que será cuando baje a 19 céntimos. Vamos con la luz, vamos a ver, perdón, la luz ya la hemos visto, vamos con la gasolina. La gasolina 95, prácticamente el precio más bajo sigue estando ahí inamovible a 1,54 € y 1,56 €. Uno en San Pedro Alcántara y otro en Marbella, tanto en los polígonos industriales. A partir de ahí a 1,63, 1,64, 1,67, 1,68 y 1,69, hasta llegar a la zona de los precios más altos, que van desde 1,70 € en concreto hasta 1,77 €. Ahí estamos viendo ese precio más alto y nos vamos con el gasoil, que sí baja su precio más bajo. Hasta ahora lo teníamos en 1,48 €, ha bajado este fin de semana 2 céntimos y se sitúa ya en 1,46 €. Ya estamos viendo claramente cómo se va ampliando, ¿no?, esa diferencia de precio entre el gasoil y la gasolina 95. Una tendencia que se había revertido en los últimos meses, pues ahora poco a poco vuelve de nuevo a ser el gasoil y con distancia el carburante más económico. A 1,46 y 1,47 son los precios más económicos del día. A partir de ahí nos vamos a 1,55 €, 1,56, 1,57, 1,59 y 1,60, 1,61, 1,62, 1,63, que vamos viendo que es el precio que encontramos más repetido para entrar en los precios más altos, que van desde 1,65 € hasta 1,73 €. En cuanto a la situación del tráfico a esta hora, afortunadamente no hay nada que destacar, no hay ningún aviso por parte de la DGT en nuestras carreteras. Estamos viendo el mapa y no vemos ningún aviso de incidencias, tanto ya estamos haciendo un poco aquí la ruta por toda la costa, tampoco en zonas, por ejemplo, del Rosario, el Viria. Tampoco se indica de ningún problema de tráfico, al igual que en la travesía de Fuengirola, que es quizás el punto también, uno de los puntos conflictivos si se va a dirección a Málaga capital, donde vemos en su entorno que tampoco hay avisos de problemas de tráfico. Así que a esta hora, absoluta normalidad en nuestras carreteras. Vamos con el valor hipotecario, el Euribor, que sigue estando en 3,38 ahora, pero está en esa franja del 3,35-3,38, pero hay que ver de cómo empezó el mes, en 3,82, llegando incluso a estar en 3,97 y ahora está en 3,38, lo que hace que la media del mes esté en 3,75 ahora mismo. Es el valor, sobre todo, de cara a, ya saben, referencia para todas aquellas personas que les toque a lo mejor en este mes revisar, pues ese es el valor que les va a tocar. Vamos con la prensa, en este caso con el diario Sur, donde tenemos en la portada
fotografía, por ejemplo, para un artesano, el arte de salvar vidrieras, así le ha titulado el Diario Sur, para destacar el trabajo de José Luis Camacho, que repara las cristaleras de la Catedral de Jaén para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Además de esto, el tema principal habla sobre la campaña de la aceituna en Málaga, que va camino de convertirse en la peor del siglo. La sequía deja la producción de aceite de oliva en lo que va de temporada en un 48% menos. Además de estos dos asuntos, también el Diario Sur trae que libros de texto para secundaria sin adaptar a la nueva ley se mantendrán los de años anteriores con los contenidos de la LOMCE. Además, tenemos que destacar que 30 años con la discoteca Bobby Logan cerrada y sin futuro claro. Presentan al ayuntamiento una nueva propuesta para hacer más rentable la transformación de la parcela a inversores. Además, tenemos por ejemplo que contar acuerdo histórico, la banca europea, UBS pacta la compra de Credit Suisse por 3.000 millones y crea un nuevo gigante financiero. Y en los deportes vamos a destacar, por ejemplo, que muchos obstáculos para el Unicaja. Compitió con valentía, pero los árbitros ledos lo desquiciaron ante el Barcelona por 81-86. Vamos con el diario La Opinión de Málaga. La incertidumbre y la inflación lastran la recuperación de la economía pre-COVID. Hay más empresas y trabajadores, en este caso, que hace 3 años cuando se inició la pandemia, pero los precios han subido en este tiempo más del doble que los sueldos. La previsión, empresarios, sindicatos y economistas destacan el dinamismo de Málaga, pero constatan las dificultades de familias y empresas y prevén una bajada del consumo. El festival debe adelgazar en contenido si quiere ser útil. Más cantidad que calidad ha habido en una edición que ha pecado de gigantismo. Es una valoración y un balance que se hace desde el diario La Opinión de Málaga del Festival de Cine. Mientras que la fotografía es para el partido del Unicaja contra el Barcelona en la Liga CB, derrota por 81-86. Un buen Unicaja se estrella contra el Barça y los árbitros. Y vamos también a contar que Pedregalejo y las cuentas pendientes, el balneario y el corredor verde. La Asociación de Vecinos busca que los baños sean de uso público. Y nos queda, en este caso, el diario Málaga Hoy, donde tenemos por un lado Málaga Tech Park. Alberga ya a 653 empresas de 21 países. El parque tecnológico cerró el año pasado con un incremento en el empleo del 9,7% respecto a 2021 hasta alcanzar los 24.396 trabajadores, con una subida también en la facturación. La fotografía central también para los deportes, para el partido de Unicaja y en este caso para el entrenador del conjunto cajista, Juan Navarro, en un momento con los árbitros. El Barça y los árbitros tumban al Unicaja. Gran partido entre los dos equipos en el Carpena e indignación con los colegiados. Por otro lado, los letrados judiciales deberán cumplir sus obligaciones el 28M, porque ese día, ya saben, hay elecciones municipales. Y a prisión, un guardia civil por inventarse una agresión en Coín, condenado también dos policías locales por apoyar el falso relato. Es lo más destacado que tenemos hoy en la portada del diario Málaga Hoy, que también hace una mínima referencia al clásico del fútbol, como fue allí el Barça-Real Madrid, con derrota, en este caso del Real Madrid, que prácticamente dice adiós a la Liga. El Barça sentencia a la Liga con un triunfo sobre el Real Madrid por 2-1. Con esto vamos a aprovechar y vamos a, creo que a saludar a nuestro compañero Salvador Laguna, que ya tengo aquí sentado. Salvador, muy buenas. ¿Crees que vas a saludarme o lo vas a hacer? ¿Cómo? Es que no, me ha llamado sorpresivamente la atención tu presencia a esta hora aquí, cuando yo te tenía previsto más tarde. Enrique, pareces nuevo. Este es un programa abierto, dinámico, en directo. Las cosas, el guión cambia. ya lo sé. Y yo estoy para parcheamos. Estaba esperando instrucciones, pero no he recibido instrucciones, así que... ¿Falla una entrevista? Pues venga, tú que estás. ¿Falla una entrevista? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero bueno, a mí Dori me dice, entra, y yo entro. Yo he aprovechado y he dado el último
el último titular de los enlaces, que es un profesional. Málaga hoy con los deportes para enlazar ese clásico. Los espectadores y las espectadoras no se dan cuenta del profesional que eres, improvisando sobre la marcha. Sí, sí, es muy habitual en mí. Bueno, como digo, 2-1 que ganó el Barcelona, pero Salva no va a hablar de eso en su programa. Hombre, no voy a hablar, pero aquí sí voy a soltar yo, que me parece patético que el Real Madrid se queje de los árbitros. Y ahí lo dejo. Hasta ahí no, ver. Pero se han quejado, yo creo que es una queja ya de que el método del VAR no está funcionando bien. Genera más discusión y confusión que ayudar. Claro, para el Madrid era mucho mejor meter goles en fuera de juego y que el VAR no se los quitara. Claro que sí. Si yo fuera madridista, estaría... Cosa que no es. No. Bueno, pero hay que decir que los malaguistas también sufrimos el VAR. Bueno, el VAR, a mí me parece, ya que lo saca, me parece un buen invento. Lo que pasa es que creo que se debería emplear mejor. Pero bueno, sí, me parece que ha traído justicia algo más de justicia al fútbol. A mí no me gusta el Barcelona ni el Madrid. Vale, pero digo, aprovechando, ya que hemos dicho que al Málaga también le perjudica el VAR con un gol anulado, que visto como es, pues sí estaba anulado, pero pues ya saben, de estos que es por el medio brazo, no sé qué lo historia pasa que, tal. Bueno, pues tenemos que hablar de que el filial del Málaga jugó ayer aquí en Marbella. En un partido que sirvió al Marbella para refrendar su nueva condición de líder. Bueno, ya venía de la semana pasada ya como líder y bueno, quedan 4 partidos y el grupo noveno de la tercera federación se presenta apasionante porque, bueno, tienes al Marbella, al Jaén y al Palo con opciones reales de lograr el título de liga. Y bueno, como ya sabemos, pues acabar la temporada regular en el grupo noveno de tercera como líder te garantiza el ascenso directo, sí, sin eliminatoria previa a segunda ref, que es el gran objetivo del Marbella. Está en su mano, depende de sí mismo. Sí, ¿eh? Como y líder. Que la última jornada de liga es contra el Jaén aquí en casa. Que ahora mismo está segundo. Pero es que hemos estado viendo nuestro compañero Roberto Calzada y yo el calendario que le resta a los 3 equipos que pretenden hacerse con el primer puesto. Y el Jaén, por ejemplo, se mide con el penúltimo y el último clasificado, en Málaga City y el Huracán Melilla. Lo tiene fácil. El Huracán Melilla también juega con el Marbella. El Marbella esta semana visita al Almería B, que le apeó de la lucha por el ascenso la temporada anterior. Es un final de temporada muy, muy emocionante. Bueno, hay que decir que el Marbella con este triunfo lleva 7 jornadas imbatido. Y creo que de esas 7 jornadas imbatidas creo que ha encajado un gol. Importantísimo mantener la portería a cero. La importancia, como diría Luis Aragonés, en los campeonatos, todas estas cosas se deciden en las últimas 10 jornadas. ¿Cómo sabes tocarme la fibra sensible? Me sacas a Luis Aragonés y ya me estás ganando. Sí, hombre, por algo era y seguirá siendo el sabio. Bueno, el mejor entrenador de la historia de nuestro fútbol, sí, en España, ¿no? Para él empezó el delirio con la selección española. Voy a soltar otra barbaridad. Para mí, quien ganó el Mundial fue Luis Aragonés, no Vicente del Bosque. Eso es mi opinión. Ten cuidado que Del Bosque tiene casa aquí y puede venir en cualquier momento a rebatirte. Otro grande, pero yo sinceramente creo que quien cambió la dinámica para bien y de forma histórica de nuestro fútbol fue Luis Aragonés. Bueno, digo que el Marbella ganó, el Jaén también ganó, el Palo también hizo lo propio, así que nadie afloja. Final emocionantísimo. Bonito. Está bonita el final de la temporada. Final emocionantísimo y ojalá que el Marbella aguante el tipo en estas 4 jornadas. Y oye, no le deseo mal a nadie, pero si el Jaén y el Atlético, el Palo, se dejan algún puntito por ahí, pues Bueno, mejor. Además del Marbella, con protagonistas y demás, ¿qué más? Bueno, pues repasaremos la victoria del Costa del Vóley. Por cierto, el baloncesto también ganó. Sí. Ya que hablabas del Unicaja, que menos mal que no lo vi, estaba celebrando el día del padre, pero me ahorré el disgusto. Sí, es cierto, el Barcelona es un rival que siempre le cuesta trabajito al Unicaja, o siempre pasa algo. Bueno, a ver, hay una brecha enorme entre equipos que compiten en Euroliga, como Barcelona, Madrid, Baskonia, y los que no compiten en Euroliga. Y bueno, siempre
No me gusta acudir al tema de los árbitros, pero es verdad que a los equipos grandes pues siempre se les pasa. Yo no vi el partido, ¿eh? No tengo ni idea. Hombre, tenemos a lo más reciente la Copa del Rey. Y nos costó. El Unicaja que tiene que jugar dos partidos. Juega el partido contra el Madrid-Barcelona y el partido contra los árbitros. Hablaremos de eso. Hablaremos otra vez con Cristian Benítez, que ha conseguido dos medallas, de una de plata individual y otra, no, perdón, una de plata por equipo y otra de bronce individual en el Campeonato de España de Atletismo, campo otra vez, ahí vemos las imágenes. Uh-huh. Y nos recibe una leyenda del tenis en silla de ruedas, o sea, recibimos a una, nos visita una leyenda del tenis en silla de ruedas de nuestro municipio, el magnífico Javier Sánchez Alba, que organiza su tradicional Open este fin de semana, esta semana, en el Paco Cantos, las remozadas pistas de tenis del Paco Cantos. Una de ellas, bueno, no lo voy a decir porque no sé si es público, yo lo sé. Vale. Hablaba de los nombres de las pistas. Vale. Igual harán la presentación oficial en breve. Total, que se organiza ese Open, que es muy bonito. Desde aquí recomiendo a quien bueno, pues tenga la posibilidad de acercarse al Paco Cantos que lo haga, porque de verdad que el tenis en silla de ruedas es un deporte muy bonito. Y la única diferencia con respecto al tenis sin silla de ruedas es que se permiten dos botes. Sí, pero si ves, ya cuando llegan a un cierto nivel de juego, nivel alto, ni siquiera utilizan los dos botes. Es un deporte, pero ya no solo lo bonito del deporte en sí, sino la trastienda, y es el cariño que se tienen los rivales que están dentro de la pista, porque al final comparten un deporte que es muy minoritario. Entonces el respeto por tu rival, entre comillas, es máximo. Yo el año pasado estuvimos cubriéndolo, hicimos un reportajito muy bonito y te dabas cuenta de ese aprecio que se tenían. Incluso, por ejemplo, las chicas, que este año aumentan de 4 mujeres a 5 uh-huh. en el torneo. Y bueno, es que hay que verlo, hay que vivirlo y hay que presenciarlo para darte cuenta de lo que significa. Y ya desde aquí meto la cuñita de que mi hijo mayor va a hacer de recoger pelotas en el torneo, porque forma parte de la escuela municipal de tenis. ¿Me vas a hablar también de entrenador y profesor? ¿O? ¿De Iván? Bueno, Iván es el mejor monitor de tenis, lo sabes, se lo digo siempre. Mejor entrenador, ahí lo tenemos en la imagen, el mejor entrenador de tenis de la Costa del Sol, una magnífica persona, y bueno, con los chavales, y yo lo veo con mi hijo. Bueno, es que es buenísimo, es el Rafa Nadal de los monitores de tenis. Lo que pasa es que es muy difícil, desde aquí meto la puñita a la delegación de deportes, es muy difícil apuntar a los nenes en las clases porque hay muchísima demanda y falta más oferta. Bueno, como decíamos, del fin de semana, el fútbol, y luego un poco repaso a todo, ¿no? El baloncesto que ganaron, y vamos a hablar de la travesía nado invernal, que creo que era la cuarta edición del club, ¿cómo se llama? Resiste 4. Vale, es que no sabía, si el Club Natación San Pedro o el Resiste 4. El Club Deportivo Resiste 4, que organizó, creo que es la cuarta edición de la travesía nado invernal. Los del club, que son gente brava, pues invitan a hacerla sin neopreno. Yo es que ayer por la tarde estuve en la playa y yo mojé los piececitos y yo te digo que el agua estaba... Pues, y además que hacía muy buen día, pues imagínate 2.000 metros a esa temperatura. Hombre, yo creo que se te pasa, vamos, a los 30 segundos estás ya moviéndote dentro del agua, no, ya se te ha pasado. Yo no lo voy a probar. Ahora sí te digo que mi padre todos los días, desde el verano, y no ha faltado, todos los días se mete en la piscina, ¿eh? Ah, en la piscina. Pero bueno, se mete un... Oye, mete tú en la piscina un 25 de noviembre. O ahora, está fresquita el agua, ¿eh? Todo el año. Sí, yo sí. Yo he entendido todo el verano. Mi madre tiene el grupo de WhatsApp familiar, manda todas las mañanas. Esto que se acaba. Todas las mañanas un vídeo, bueno, de mi padre metiéndose en la piscina. Bueno, eso, esta noche a partir de la... Eso no saldrá en el eso programa. Eso no saldrá en el programa. No. Eso te lo comento a ti en plan bajo de Metallica. Bueno, pues nada, pues ya lo saben, club deportivo y después hay fútbol. Y después creo que emitimos un partido, ahora hay más pillado, no sé cuál. Igual es el Marbella. Emitimos el Marbella, ¿no? Igual es el Marbella, sí, Atlético Malagueño. El programa es a las 9:30, pues al término del programa sí. Emitimos el partido del Marbella, que por cierto, si el final de temporada sigue así, el programa previo al último partido de Liga, sí me gustaría preparar algo especial en el programa. No sé si traes de nuevo a Fajardo, a representantes de Las Peñas, de Las Peñas,
y hablar un poquito de ese final. Oye, de Liga, me dijeron que antes de empezar el partido, que además creo que estuvo lleno, empezaron, el público estaba calentito y empezó a decir lo de estadio nuevo ya. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. No me extraña tampoco. Creo que no hace mucho que estuvo el concejal aquí con el programa de la tertulia, Roberto, creo que ya adelantó el inicio de los trabajos de desmontaje. Desmantelación. Se supone que a final de este mes empieza a desmontar el estadio, pero bueno, también entiendo la impaciencia de la afición. Pero hay que decir, se lleva años y años, ahora que por lo menos ya hay un proyecto. Vamos a ser optimistas y más pronto que tarde habrá un estadio. También aprovecho y bueno, pues lanzo la idea que siempre hemos comentado, ¿no? Que en Marbella falta afición al Marbella. Es un tema de largo recorrido. Es un debe grande que tiene, y creo que aficionados y club deberían encontrar la forma de implicar un poquito más a la gente que le gusta el fútbol en Marbella, que somos muchos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, cuando estaba el estadio y ibas al estadio, estaba un poquito desangelado. Claro, veías entradas a lo mejor de 1.000. Y siendo optimista. Entonces, bueno, yo creo que ahí, pues no sé, las cabezas pensantes del club deberían también ponerse un poquito las pilas en ese sentido. No sé si, bueno ya sabes. Traer a niños de los colegios, invitar a la gente de las escuelas, que venga con la familia, en fin. Bonito tema, cuando tenga las peñas le preguntas. Ya los tuvimos al final de la primera vuelta y fue uno de los temas de los que hablamos. Muy bien, pues nada, es a partir de las 9:30 con Club Deportivo con Salvador Laguna. Buen programa, Salva. Gracias, Enrique. Nada, nosotros que nos vamos. Intentaré mantener el nivel que me dejaste. Y dale con el nivel. Ya. Hace más de ello. ¿Cuánto hace ya? 2 años ya que no hago, que yo dejé de hacer. Te dejan salir de como en casa ya. Y bueno, quién sabe, a lo mejor vuelvo yo y tú te quedas aquí. No, yo me quedo con el deporte. tú aquí. Bueno, pues nosotros que ahora nos vamos en concreto al Hospital Real de la Misericordia, donde han empezado ese ciclo llamado Sinapsis y Herbarios. Y vamos a ver cómo fue esa primera sesión, donde se trata, por un lado, la faceta creativa con la científica. Otro segundo encuentro de nuestro ciclo de arte y ciencia, en el que vamos explorando distintas áreas de la creación y de la investigación científica con la creación artística. Hoy tenemos a dos maravillosos artistas de dos generaciones totalmente diferentes. Hay una distancia en años, pero hay una coincidencia de gran creatividad. El pintor y gran artista José María Iturralde, uno de nuestros grandes pintores de mitad del siglo y hasta la actualidad, uno de los grandes integradores de la ciencia en la pintura y en la plástica y la práctica artística, que pone a disposición de un compositor español su obra para ser puesta en sonido. Miguel Álvarez Fernández, uno de nuestros compositores contemporáneos más importantes, ha compuesto, ha ideado una música específica a partir de las ideas de la pintura de José María Iturralde, y eso es lo que vamos a tener aquí en el museo. Pintura, creación plástica y creación sonora. Y me gusta mucho cómo empleas el término sintonía, porque prácticamente es algo muy parecido, es la sintonía entre ideas que se expresan de manera visual y esas mismas ideas a través de la creación, cómo se expresan de forma puramente acústica. Bueno, yo lo veo como un todo, entonces tanto la música como la pintura, como las acciones, como el todo en el que estamos inmersos, que es este universo del cual formamos parte, pues siempre pueden encontrarse sintonías, entrelazamientos les llamo yo, haciendo
una cierta referencia a la física cuántica, ¿no? Las partículas entrelazadas, que no son partículas que están, aunque estén a grandes distancias, y si mueves algo en una, pues en la otra se mueve exactamente igual. Y es esa sintonía de la que están hablando ustedes ahora. Lo primero que debo decir es que, aunque en esa generosidad magnánima y característica de José María Iturralde, él habla, bueno, de que efectivamente ha podido haber alguna influencia, y es verdad que él ha seguido, insisto, generosamente en mi trayectoria como compositor, pues es desde hace muchos años que yo conozco y admiro el trabajo de José María Iturralde, y a mí sí que me ha influido muy profundamente desde su aproximación pictórica, pero todas las otras manifestaciones, acaso menos conocidas, y su propia personalidad integradora, no solo de las diversas artes, pero también del arte y la ciencia. Esto ha sido muy importante para mí, pero claro, para mi generación, y ya podemos decir varias generaciones de artistas en España y fuera de España. Ha sido uno de los primeros artistas españoles en trabajar en el MIT en Estados Unidos, y esto ha sido muy importante. Entonces, espero que pueda notarse el privilegio, Bárbara, que ha supuesto para mí establecer estas conversaciones, entrar, profundizar en su obra, en las motivaciones de la misma, motivaciones de, bueno, mucha profundidad conceptual y que destilan una larguísima experiencia. Y en realidad esta modesta obra musical que aquí proponemos y que vamos a compartir con el público de Marbella, pues tiene que ver con una destilación de todas estas experiencias y estos, para mí, aprendizajes del gran maestro que es José María Iturralde. Bueno, este es un ciclo de verdad extraordinario, de un nivel increíble, de investigación permanente y de comunicación entre la creación artística y la ciencia, que Chema de Francisco, que es el coordinador del ciclo al que se lo encargamos hace unos meses, ha conseguido traer a Marbella a gente de un nivel impresionante, ensayistas, pensadores, científicos, músicos, artistas, que de verdad, y que además va acompañado de una exposición que es una auténtica delicia, que me gustaría que no se perdiera nadie. Y el último día, el viernes 31, Alberto Araya, el artista, conversará en su propia exposición con uno de los pensadores más importantes ahora mismo del panorama español, que es hispanoamericano, colombiano, como el artista, y va a ser una tarde impresionante, seguro. Pues yo creo que sí, hemos tenido conversaciones, he oído su música, él ha visto la pintura, y naturalmente pues es un Miguel Álvarez me ha influido y su música también, y entonces pues lo que de esas conversaciones y de ese contacto, de esa relación, de esa sintonía, pues aparecen unos elementos que son los que yo produzco, que de alguna manera tiene concomitancias, relaciones con su obra musical. Pues ha sido nunca suficiente el tiempo, porque las conversaciones, y algo de aquí podrá percibir el público, es un hombre sabio del que estamos hablando, entonces podrían ser siempre infinitas y siempre son innumerables, como digo, los aprendizajes que uno puede extraer. Entonces, ese gran propiciador de encuentros que es Chema de Francisco, quien coordina por supuesto este ciclo de larga trayectoria aquí en Marbella, pues ha generado esos viajes a su estudio en Valencia, también visitas a Madrid, que es donde yo resido, y distintos encuentros en el sentido más amplio y más bonito de la expresión, que en todo caso esperamos que sigan, porque esto, ya digo, para mí es una fuente de aprendizaje infinito, y ahí también se manifiesta otra de los aspectos comunes o que uno ha aprendido de Iturralde, entender el arte, y ahí no cabe hacer distingos entre pintura, música, cualquier manifestación, el arte entendido como vía de conocimiento.
Bueno, pues nosotros que aprovechamos ahora para hacer nuestra primera parada de la mañana, nos vamos a publicidad y volvemos con más invitados. De nuevo aquí al plató en directo, en Como en Casa, en Radio Televisión Marbella. No se vayan, que volvemos.